Hola, soy Mario Pérez Montoro, soy catedrático de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona y he venido a contar un proyecto de Media Lab Prado en el cual visualizamos datos personales que nos suministra de nosotros mismos Google. Si queréis ver cómo se pueden contar historias con datos, no os perdáis el Databears de Málaga. Bueno, Mario Pérez Montoro viene de la Universidad de Barcelona, también es profesor de periodismo y enlaza muy bien, por eso lo de que fueran juntos en el programa de hoy, con lo que acaba de contar Mar, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay alguien que hace un mal uso de esos datos que nosotros todos, yo creo, compartimos en red, ¿no? Y que muchas veces es información pública. No voy a contar nada más porque todo tuyo, que yo creo que el tema tiene la suficiente relevancia. Muchas gracias por venir. Sé que te hace mucha ilusión, así que adelante. Gracias. Primero dar las gracias a María por organizar esto. Siempre que haya cervezas, como podéis ver, yo estaré ahí. Y también agradecerle por programarme después de este elenco de profesionales que incluyen unos Pulitzer. Es como si en un concierto de los Rolling Stones, donde el público lo ha dado todo, lo ha sudado todo, la organización pretende que cuando han terminado suba Taburete, el grupo del hijo de Bárcenas, y levante de nuevo el público. Pues aquí estoy yo, el Taburete de esta tarde. Bien, voy a ser mucho más breve, voy a intentarlo. El título de la presentación era, pues ese, la esfera tecnológica de la intimidad. Muchísimas gracias. Que un poco la evolución tecnológica, lo que ha pasado es que de forma muchas veces involuntaria y muchas veces ignorada, estamos cediendo datos a empresas que nos ofrecen tecnología. Y siempre nos asalta la pregunta, ¿qué se puede saber o qué pueden saber esas empresas sobre nosotros a partir de los datos que les cedemos? Y ese es un proyecto que nosotros hemos desarrollado. Y os voy a contar, por ejemplo, el contexto donde nace, qué podemos saber a partir de los datos que le damos a Google sobre las fotografías que hacemos, qué podemos saber sobre el consumo que tenemos, qué podemos hacer sobre las redes sociales, qué podemos saber, y también qué podemos hablar sobre el uso de las aplicaciones en nuestro móvil. Comienzo por ese contexto. Este proyecto nace en Visualizar 18, que es... se realiza en Media Lab Prado, que es un instituto o un centro de participación ciudadana en Madrid, en el cual se hizo una convocatoria de proyectos y yo me enrolé en uno de visualización de datos personales. Queríamos visualizar los datos que tenía Google de una persona de una forma muy artesanal, reproducible, sin grandes tecnologías. Se podía hacer exclusivamente con Excel o con Google Drive. Entonces, cogimos a una persona de nuestro grupo y esta persona le pidió a Google que le devolviera qué datos tenía. Era una chica de 24 años que llevaba 6 años con las herramientas de Google. Se había dado de alta en Gmail hace 6 años. Y le devolvió en pequeños ficheros a través del Gmail 16 gigas. ¿Qué son 16 gigas? Pues mira, por ejemplo, en una tarjeta de 16 GB caben 7.500 fotos de calidad, caben 3.745 canciones y caben casi 30 películas. Nos devolvieron 16 GB de metadatos, no de fotos, ni de canciones, ni de películas, sino de datos de conversiones, que es lo que se llama técnicamente, que esta persona había hecho con Google. Búsquedas, contactos, etcétera. Metadatos, imaginaros. Perdonad. Y obtuvimos cosas como en un año había realizado 80.000 navegaciones con Chrome, había realizado en esos 6 años que estaba con Google 44.808 búsquedas en la caja de búsqueda, había reproducido 18.173 vídeos, había cedido en un solo año 11.000 ubicaciones físicas, le había contado a Google dónde había estado en 11.000 momentos de su vida a lo largo de un año, 6.142 correos en un año, había hecho 980 fotos y había guardado esas fotos en Google Fotos, contactos había cedido a Google en 6 años 611 y había descargado 402 aplicaciones de las tiendas de aplicaciones de Google. Bien, estos eran los datos. Vamos ahora a ver cómo podíamos visualizar
todos los datos relacionados con el tema de las fotografías. Aquí cogimos un periodo de tiempo y representamos esos metadatos sobre las fotografías. Poníamos el día en cuestión y veíamos dónde había sido realizada la fotografía. Google nos decía latitud, longitud, móvil utilizado, incluso tagueaba las fotografías mediante un algoritmo, chica desnuda, palacio, museo, paisaje, este tipo de cosas. Y fijaros, ¿qué podíamos saber sobre esta visualización? Podemos ver que la zona habitual de las fotos es alrededor de León. Esta chica es de León, de un pueblo. También podemos ver que hizo un viaje, que pasó por Francia, estuvo en el País Vasco, también en Cataluña, que salieron desde Figueras. Uy, si me lo vieran, Figueras, no Figures en catalán, no, en inglés. Y terminó en León. Además, pudimos ver que el día que más fotos hizo en estas vacaciones fue 102 fotos el 28 de septiembre en Betchers, en Francia. Y cruzando las etiquetas que estaban en las fotos, vimos que la mayoría de las fotos estaban dedicadas a selfies con su novia, monumentos y también dedicadas a la gastronomía, para luego un poco colgarlas en redes sociales. Bien, vamos ahora a ver qué pasaba con las redes sociales. Aquí obtuvimos los datos de visita de las redes sociales de esta persona a través del navegador de Chrome, no a través de las aplicaciones nativas. Hicimos lo que llaman metodológicamente la semana perfecta. Cogimos al azar un lunes del día que fuera laborable, un martes al azar, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo y juntamos una semana que no existe, pero que representa probabilísticamente al resto de las semanas. Y veíamos, por ejemplo, el ritmo de sueño de vigilia de esta persona. Veíamos que se acostaba sobre las 12 de la noche, las 12 está arriba, y se despertaba alrededor de las 8 de las mañanas. ¿Qué más cosa veíamos? Que las redes a las cuales más se conectaba con el navegador eran Facebook y WhatsApp. También veíamos que consultaba las redes sociales en horario de trabajo. Su jefe lo puede saber perfectamente por el tráfico. Fijaros, de 8 de la mañana se pone en marcha el navegador y visita las redes hasta las 6 de la tarde, que es cuando sale, a las 4 de la tarde, que es cuando sale de trabajar. Y luego veíamos también que los sábados estaba fuera de casa, no consultaba las redes mediante el navegador, seguramente lo hacía por el móvil, que el domingo por la mañana duerme y el domingo por la tarde hace lo que la mayoría de los humanos hacemos, que es meternos en casa con la mantita y ver las redes sociales. Vamos ahora a ver qué datos teníamos sobre consumo y cómo podíamos visualizarlos. Aquí utilizamos los correos. Esta persona pagaba todo con PayPal y la dirección de correo electrónico que le había puesto a PayPal era la de Gmail. Por lo tanto, PayPal sabía lo que consumía, pero Google también sabía todo lo que consumía. Hicimos también un periodo de tiempo viendo un poco qué es lo que había comprado. Por ejemplo, veíamos que había una serie de pagos periódicos, Netflix y también Spotify. Luego el gasto mayoritario estaba dedicado al transporte. Esta persona vivía cerca de León, iba a la Universidad de León a estudiar. Luego hubo un gasto extra en ocio, estos dos puntos verdes que aparecen en medio de la gráfica, y es que decidió ir con su novia al Sonar y le invitó, y que vimos que se gastó todo el dinero y luego no tuvo gastos, se quedó más seca que todas las cosas. Y veamos ahora, terminamos, con el tema de las aplicaciones. Esta es la gráfica que construimos con las aplicaciones que se había bajado de la tienda, la tienda de Google. Veíamos que había tenido tres teléfonos, los periodos nos aprecia muy bien. Veíamos que la evolución del consumo de juegos, la línea esta de aquí, al principio muy interesado en los juegos, tenía 18 años cuando se dio de alta, luego va variando el interés por los juegos. En temas de aplicaciones de comunicaciones, va aumentando hasta que tiene pareja, que se estabiliza, utilizaría la misma. Luego, el tema de la banca, vemos que se interesa en un momento, pero sobre todo
Cuando tiene el primer trabajo se baja varias aplicaciones, Banco Santander, etcétera, etcétera, y aumenta el número de aplicaciones cuando se convierte en trabajador autónoma. Más cosas, vemos que hay aplicaciones de deporte hasta que tiene una lesión de rodilla que se las borra. Y, por último, tiene un uso de aplicaciones para conocer a gente, eufemísticamente hablando, que se viene abajo cuando consigue pareja. Bien, pero no os agobiéis. Google no está intentando saber sobre vosotros qué es lo que hacéis, qué coméis, qué gustos, etcétera, etcétera. Google es como Antena 3 o Telecinco. Es una empresa que, mientras que Telecinco y Antena 3 nos dan contenidos audiovisuales para que consumamos publicidad, Google nos da tecnología para que consumamos publicidad. Lo que pretende Google con esos datos es perfilar de forma más adecuada la publicidad para que tú consumas a partir de esos datos. Si triangular esos datos con las compañías que nos dan la señal, Telefónica, Vodafone, etcétera, sabrían nombres y apellidos. Seguramente lo saben. Y ya está, hasta aquí quería llegar. Sois muy sosos, parecéis catalanes como yo.